Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo webinar semanal de la recerca de CEINA de Habana al COVID-19, englobado dentro del marco del proyecto de Colastic es más fácil y que se organiza desde el Servicio de Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Viladecans. En esta ocasión, la ponencia la realizará un miembro de una empresa colaboradora, el señor Abel Cifuentes Olmos, consultor de imagen y coach. Esta sesión va dirigida a personas que estén en paro o en situación de mejora del empleo. Pretende ser una herramienta para ayudar a alcanzar los cambios actuales producidos por el COVID-19 y enseñarlos cómo las dificultades se pueden convertir en oportunidades en la búsqueda de trabajo. Para avanzar en el mundo digital, os informamos a todos que cada martes organiza un webinar relacionado con temas del mercado laboral y las TIC, con el objetivo de facilitar las herramientas en línea y nuevos aprendizajes que os ayuden a mejorar vuestras competencias digitales. Abans de començar la sessió, donem la benvinguda a la tinenta d'alcalde del Servei de Formació i Ocupació, la senyora Carme Gimeno, que ens ha pogut acompanyar de nou en aquesta segona sessió. Endavant, Carme. Hola, molt bon dia. Com podeu veure, el treballar d'aquesta forma s'està canviant a tots. Vull dir, fins i tot a nosaltres que hem hagut de començar a aprendre de quina manera ens podem relacionar via online. El primer que voldria fer és agrair la vostra presència a tots i a totes, agrair sobretot al ponent Abel Cifuentes, que com bé ha dit Cristina, doncs, treballa ja fa temps amb nosaltres, agrair la seva presència perquè implantarà aquesta sessió que és per tots molt important. La recerca de feina, trobar una feina en aquests moments, serà molt important una vegada que puguem posar-nos tots a treballar i puguem començar de nou una vida més o menys més normal de la que fins ara la tenim. Com sabem, tots plegats aquesta setmana ja sembla que estem veient una miqueta més de llum a la forma de poder desconfinar a la gent. Vull dir, estem prenent les mides oportunes per poder arribar a Can Calderón, a poder fer presencial també les demandes. Això ho estem treballant. I, bueno, donar-vos molta sort, moltes ganes que tingueu que tenir. Compteu que en aquests moments ens hem de reinventar tots plegats. Les noves eines de comunicació són les que hem d'aprendre cada vegada més. Vull dir, això ja no és ara, sinó que serà per sempre. Vull dir, la gent que està treballant a casa seva, com no pot ser d'una altra manera, perquè no podíem, però hem tingut l'oportunitat que teníem la constància de que la tecnologia ens ajudaria com si ha sigut. Com deia, en els moments difícils ens hem de reinventar. Ens hem de reinventar i trobar la manera de poder trobar una feina adequada per tothom, evidentment, però en tot cas una feina perquè ara per ara, doncs, segons les dades, serà un tema que possiblement tindrem molta gent que estarà a l'atur i haurem de buscar les solucions més adequades per tothom. Per tant, aquestes formacions són molt, molt i molt bones per tothom. I, bueno, jo només és donar-vos les gràcies de nou per aquesta trobada, que us sigui molt profitosa i endavant, eh? Endavant, Abel, endavant, Cristina, i que aprengueu molt, que aprengueu molt d'aquesta manera de poder fer recerca de feina. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Carme, per participar. Ahora y antes de iniciar, os vamos a dar unas indicaciones básicas para interactuar con el webinar desde los diferentes dispositivos. ¿Vale? Tanto si accedéis a través de un ordenador como a través del móvil, veréis que el aplicativo tiene un botón de color negro con tres puntitos verticales. Si clicáis, accedéis al botón azul que está en la parte superior del desplegable, podréis acceder al chat para hacer consultas relacionadas con el contenido de la sesión. Al final de la sesión, se recogerán algunas de las preguntas realizadas y el resto de respuestas a las consultas se harán a través de un espacio de preguntas y respuestas frecuentes que se ha habilitado especialmente para esta sesión dentro del apartado de actualidad de la web del Ayuntamiento. También informaros que la sesión va a ser grabada y por lo tanto se podrá disponer del vídeo a través de nuestros canales de comunicación, según las indicaciones que encontraréis al final de la sesión. Con el objetivo de que no haya ninguna interrupción de sonido,
Todos los audios se encuentran desconectados, con lo cual no os preocupéis de que no se escucha o no se me escucha, ¿vale? Y por último, al cerrar la sesión encontraréis un cuestionario de valoración que os agradeceríamos su complementación para ayudarnos a mejorar los servicios que ofrecemos a la ciudadanía. Es posible que los que utilicéis tablet o móvil no os deje y se cierre automáticamente, pero no os preocupéis. ¿Vale? Y ahora sí, empezamos la sesión de hoy sobre la resaca de Feina grabada en el COVID-19 a cargo de Abel Cifuentes Olmos, y como ya he comentado anteriormente, es colaborador del Servicio de Formación y Ocupación. Adelante, Abel. Pues encantado de estar aquí con vosotros, confirmar que me estáis escuchando bien, ¿sí? Entonces, yo por mi parte, pues como he comentado al principio, cuando nos hemos reunido un poquito antes, pues comentaros que estoy encantado de estar con vosotros. Y vamos a iniciar, si os parece, porque los que me conocen saben que soy un poquito charlatán, entonces voy a ir directamente al contenido de esta píldora. Bien, vamos a entrar en materia. De entrada, como bien decía la teniente alcalde, no tenemos fórmulas mágicas para poder hacer frente a lo que tenemos delante. Os voy a ir diciendo frases. La primera que os quiero lanzar es lo siguiente. No vamos a hablar exactamente en esta media horita o tres cuartos de lo que está pasando, sino que vamos a hablar de lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos acerca de lo que está pasando. Por tanto, lo primero que quiero plantearos es que en estos momentos estamos viviendo un cambio. Mencionábamos también qué va a pasar cuando sigamos con esta desescalada. Hablamos también y con otros profesionales del sector qué cosas nos van a quedar, que van a quedar ahí de poso fijas después. Aunque volvamos a trabajar en presencial en cualquier área de trabajo. Y estoy totalmente de acuerdo en que van a haber cosas que se van a quedar, que van a quedar ahí presentes y que van a convivir con modelos anteriores. Por lo tanto, estamos asistiendo a un cambio, ¿eh? Entonces, la primera palabra que quiero poner con vosotros es la palabra cambio. La voy a mostrar. La palabra cambio, ¿la leéis bien? ¿Sí? Entonces, la voy a poner en mi pizarra, aquí cambio, aquí. No es tanto la cuestión de que lo podáis ver en pantalla, sino que vayamos construyendo este esquema. Y un cambio hay que entenderlo como una variación de nuestra forma de vivir, de actuar o de discurrir por la vida en lo que llamamos el modo transparencia. ¿De acuerdo? Entonces, dejadme que antes de ver cómo enfocamos el título de esta charla, cómo enfocamos un cambio, antes necesitamos ver qué es un actuar en modo transparencia. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar también aquí en la pizarra. Quiero también deciros que este gráfico final, cuando quede montado, vais a tener a vuestra disposición la imagen fija de este mural. Bien, ¿qué es actuar en transparencia? Mirad, actuar en transparencia es una forma que tenemos todas las personas de hacer cosas de manera como automática. A veces me gusta utilizar una expresión más común, más conocida, que es actuar en modo avión. ¿De acuerdo? Mirad, hay una serie de cosas que hacemos durante nuestro día, incluso dentro del día y en diferentes momentos del día, que son actuar en transparencia. Por ejemplo, muy sencillo, tú cuando coges tu coche para salir, ahora con las restricciones que tenemos y solamente en caso de que sea imprescindible, lo que hacemos es, bueno, una serie de acciones. Vamos conduciendo, vamos llegando al trabajo y cuando llega un semáforo se pone en rojo, paramos. Cuando vemos que empieza el del peatón a hacer tintín, nos preparamos para salir, etcétera. Todas estas cosas las hacemos de manera automática y las hacemos sin estar detallando en cada momento, ahora voy a poner la marcha, ahora voy a poner el intermitente, ahora voy a pisar el freno, pero antes el embrague. Todo esto lo hacemos en modo transparente. Le llamamos en modo transparente porque es tan automático que hay un momento en el que ni siquiera somos conscientes de que estamos actuando en modo transparente.
no vemos eso que estamos haciendo, sino que vemos detrás de. ¿Y qué vemos detrás de? Bueno, pues cada uno sabrá lo que ve detrás de mientras está conduciendo. Yo a lo mejor a veces estoy repasando el plan del día siguiente, a lo mejor estoy pensando que tengo que ir a la farmacia e ir a por las medicinas para llevárselas a mi madre que vive en Badalona y tal, y puedo tener hasta dos o tres ocupaciones paralelas en mi mente. Esto es actuar en transparencia. Es cierto de que, evidentemente, no quiere decir que aquello que vayamos a hacer o aquello que estemos haciendo en modo transparente no seamos conscientes. Es como que está en un segundo plano. No sé si me explico. Está como en un segundo plano y hay un momento dado en el que sucede algo especial, ¿no? Imagínate tú que tú, si queréis, seguimos con el ejemplo, pues tú estás conduciendo camino del trabajo y de repente se pone a llover, ¿no? Imagínate, se pone a llover, ¿no? Y tú, de modo automático, en modo transparente, pum, le das al limpia, clic, clac, clic, clac, clic, clac, clic, clac, y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento dado puede suceder algo diferente. Mirad, ¿qué nos aporta estar viviendo en modo transparencia? Pues es muy simple, mirad, actuar en modo transparencia nos permite, por un lado, optimizar recursos, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo estar haciendo otras cosas, ¿de acuerdo? Actuar en modo transparencia me permite, perdón, esta tira dice optimizar recursos emocionales, ¿eh? Voy a la que os estaba comentando ahora es atención a otras cosas, optimizar recursos emocionales, es decir, yo puedo estar centrando todas mis capacidades de conexión emocional a otras cosas porque no estoy pendiente de aquello que yo espero que suceda. Y ahí vendrá un poquito, ¿qué es lo que yo espero que suceda? Os voy a poner un ejemplo para conectarlo con el tema del trabajo. Mirad, que su forma de actuar transparente es, se traduce en este mensaje. Esto lo he escuchado mucho en las formaciones que he hecho con vosotros. Tengo un trabajo fijo y me pagan muy bien, aquí me jubilaré. Esto es un actuar en modo transparente, es decir, hace que yo ya no esté pendiente de nada, me centro en otras cosas, me centro pues en mi vida personal, me centro en mis vacaciones, me centro en mis relaciones emocionales, en lo que sea, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, lo que sea. Pero fijaros que puede haber otra persona que su modo de actuar en transparencia sea, tengo un trabajo fijo, me pagan bien, pero hoy en día no hay nada seguro. Ese es otro modo de actuar en transparencia diferente, ¿eh? No quiero adelantarme. Luego, mi modo de actuar en transparencia me permite optimizar mis recursos emocionales, me permite poner atención a otras cosas, porque aquello que sucede, aquello que espero que suceda, no requiere de mi atención. ¿En qué se traduce? Pues bueno, pues personas que hemos conocido a lo largo y todos los orientadores y los técnicos de orientación laboral que hacen un trabajo magnífico. Conocemos y hemos visto a lo largo de tantos años de experiencia personas que no están en el detalle de lo que pasa en mi modo transparente de actuar. Claro, claro, hasta que viene un cambio, ¿eh? ¿Sí? Y ese actuar en modo transparente también nos aporta seguridad en el día a día. Nos mete en una zona ahí voy. Es que ya nos lo ha avisado Carlas, que de vez en cuando el micro se vuelve loco y se quita solo. ¿Rebobino un poquito, Cristina? O sí, voy a rebobinar desde aquí, por ejemplo. Bien, decíamos que el actuar en transparencia nos aporta también seguridad en el día a día. Le podemos llamar estar en zona de confort o en zona de seguridad, que son términos que yo sé que son diferentes, pero para lo que quiero expresar me sirven. Bien, fijaros cómo en principio cuando llega un cambio es que algo se altera en ese modo transparente de actuar. Vuelvo al coche, se pone a llover, ¿no?
Entonces, en modo transparente, ¿qué hago? Le doy al limpia, pim, pam, pim, pam. Bien, hasta ahí bien. De repente, aquello que esperaba que sucediese, no sucede. ¿Se me está oyendo bien, Cristina? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Genial. Bien, a eso que sucede de repente, le vamos a poner un nombre que es este. Un quiebre. ¿Qué es un quiebre? ¿Cómo surge un quiebre? ¿Cómo surge un quiebre? Bien, fijaros, más adelante os lo desarrollaré nada un poquito más. No estoy hablando de problemas, estoy hablando de quiebres. Lo primero que quiero recordar con vosotros es que la forma que cada uno tiene de vivir en transparencia lo diseña uno mismo. Es decir, yo decido para mí qué es andar en modo transparente. Si tengo un coche que está hecho un desastre y que sé que falla por todos sitios y que sé que se aguanta con esparadrapo, seguramente mi forma de actuar en transparencia, además lo he vivido, es diferente a cuando yo compré un coche nuevo. Entonces yo le adjudico un significado a mi forma de vivir en transparencia. Mirad, esto explica que en esta situación de COVID, yo tengo ya cierta edad y tengo la suerte todavía de tener a mi madre en vida, y seguro que todos vosotros conocéis a mucha gente mayor, y yo he escuchado ya a más de uno mayor, y hablo por mi madre, decirme, uy, esto no es nada, yo que viví la posguerra, aquello sí que fue difícil. Fijaros qué manera podemos tener cada persona de vivir las situaciones que están pasando. ¿Cuál es el discurso que yo me estoy diciendo a mí mismo sobre lo que está pasando? Y ese discurso va a definir mi modo de actuar en transparencia, el día a día, el modo avión, que me permita tener pues esa organización, esa optimización de mis emociones, ese optimizar mi día a día. Pero llega el quiebre. Mirad, un quiebre no es ni más ni menos que una interrupción del fluir que cada uno tenga asignado en su vida. Cada uno de nosotros definimos cómo es nuestra vida en ese actuar en transparencia. Y en el mundo laboral sabemos que hay personas que tienen unas creencias, unos pensamientos que generan su forma de vivir y viven los cambios, los quiebres, de una forma diferente que otros. Y los que estamos en contacto con las personas que se enfrentan a temas de empleo, o de paro, o de reorientación, o de reinserción, de reconversión, vemos qué variedad existe de formas de enfocar, de vivir, de crear esas realidades mentales que luego influyen directamente en la manera de afrontar simplemente, pues, no solo una entrevista de trabajo. Yo creo que las personas están proyectando su imagen como profesionales ya incluso, mirad lo que os digo, antes del currículum. En la manera en que se hace la búsqueda, ya se está proyectando una concepción de la vida en el campo laboral. Hay personas que cuando estamos en formación y les pregunto, ¿cuántas veces habéis enviado vuestro currículum a la misma empresa? Y es sorprendente cuando la gente te dice, ¡ay, pero eso se puede hacer! Fijaros el pensamiento bloqueante, ¿esto se puede hacer? ¿Quién te está privando de hacer aquello? Es la configuración de cuál es tu posición en la vida, en este caso, en el tema de la búsqueda de empleo. Al final, en la manera que tenemos de incluso de abordar, hablar en mis cursos, de la diferencia que existe entre buscar y encontrar, que no es lo mismo. Hay gente que se cree que por ir al club de feina, por responder a un anuncio, por hacer ciertas cosas, están buscando, cuando realmente lo que están haciendo es encontrando aquello que se les pone por delante. ¿De acuerdo? Entonces, depende cada uno cómo tenga su modo de transitar por la vida en el campo
que hablamos laboral, va a hacer que salga esta frase que os decía, tengo un trabajo fijo y me pagan bien, aquí me jubilaré. Y esto va a ser también susceptible de que venga un quiebre. Sin embargo, la persona que dice, tengo un trabajo fijo, me pagan bien, pero hoy en día no hay nada seguro, esto es una creencia, es un mapa mental que hemos montado, seguramente va a haber el quiebre de una forma diferente. Insisto, y no hablo de problemas, sino de quiebres. Así que podríamos decir que en sí el quiebre no es más que un parón sobre lo que se esperaba. Y resulta que cada uno, frente a un mismo tema, frente a una misma situación, espera cosas diferentes. Mira, esto es la respuesta a esa pregunta. Decimos, ¿cómo es posible? ¿En qué se basa esto? Fijaros, vosotros mismos en vuestro alrededor, seguramente a vuestro alrededor que está viviendo las cosas de una forma muy diferente a la vuestra. Pero no hay dos formas solos, hay un montón de formas diferentes. Es ese discurso que tú le has asignado, de dónde venías, cuál era tu posición, tu modo de tránsito en la vida laboral, tuvieses trabajo, no lo tuvieses, estuvieses en paro, o estuvieses en reserva, estuvieses a punto de tener un trabajo, estuvieses apuntado a unas clases allí en Can Caldero, cual sea el momento en el que estabas, ¿cuál es tu modo de tránsito? Claro, evidentemente, le llamamos quiebre porque es una interrupción del fluir normal. Cuando yo cogía mi coche, iba conduciendo, ¿no? Pues escucha, aquí lo que se esperaba era que yo llegase al sitio a dar la clase o a trabajar. Si yo estoy conduciendo y voy a la cena, una cena con unos amigos, pues ¿qué es lo que yo esperaba que sucediese? Citar. Llegar a tiempo para estar en esa cena con mis amigos, con los familiares. Pero claro, fijaros, el parón sobre lo que se esperaba en ese modo transparencia lo has diseñado tú. A mí me gusta mucho comparar estos temas de coach con los refranes. Y había un refrán muy bueno que decía, bueno, mañana nos vemos, ¿eh? Y los más mayores decían aquello de, si Dios quiere, ¿os suena esto? Si Dios quiere. Ah, fijaros, si le das dos vueltas, yo creo que el coach se inventó y se construyó sobre el refranero, sobre todo el nuestro. Si Dios quiere, es decir, es la toma de conciencia de que las cosas que suceden pueden no suceder. No sé si me he liado un poco. Si estamos aferrados a una forma de actuar previsible, luego viene el cambio. Viene el cambio, o quiebre, como lo quieras llamar, el cambio, y te pilla despistado. Y entonces, como aquello que yo esperaba que sucediese deja de suceder, incluso la forma de hacer el quiebre, yo le puedo dar una interpretación determinada. Por ejemplo, si nos ponemos ahora con el tema del quiebre, ponerle nombre y apellidos al quiebre, ¿os parece bien? Venga. ¿Quiebre? Le vamos a llamar aquí. ¿Sí? Los niños dibujaban los coronavirus, pues bueno, yo no lo dibujé, me lo bajé. Entonces, este quiebre, en este caso concretamente, se llama coronavirus. Oh, el coronavirus ha roto nuestra forma de actuar en transparencia en nuestra vida laboral, por supuesto, pero te la ha roto igual. Estuvieras en el paro, estuvieras trabajando. Hay gente pensando, ay, ahora ya no puedo ir a los cursos, ahora ya no voy a poder hacer entrevistas. La gente está trabajando, ay, mi hijo el otro día me decía, bueno, no sé qué va a pasar, porque claro, en la oficina de momento estamos todos trabajando en casa y tal, pero no sé, porque se oyen palabras, se oyen cosas y tal. Ah, amigo, se ha roto esa forma de actuar en transparencia. Estamos en un cambio, estamos delante de un quiebre, insisto. Sé que soy pesado, pero no hablo de problemas. Luego os explicaré la diferencia entre un quiebre y un problema. ¿Qué esperabas tú que sucediese? Yo le decía a mi hijo, bueno, ¿y tú qué esperabas? ¿Qué ritmo llevabas? Digo, porque hace tiempo que te pregunto. ¿Estás pensando en formarte más? ¿Estás pensando en algún...? ¿Me estás comentando a veces que te estás pensando, planteando, ponerte por tu cuenta para hacer algo? Él es creativo en una agencia de comunicación.
lo de por su cuenta hace tiempo que ya, lo descarto, pero bueno, cosas. Hay momentos que los hijos a cierta edad, sabéis, ¿no? Que de repente dicen, ay, estoy pensando en irme a vivir a América. Uno como padre tiembla, ¿no? Y bueno, pero sin embargo tú estás teniendo un modo de actuar en transparencia y ahora ha habido un cambio, un quiebre. Y le estás dando al quiebre, fijaros, viene la segunda interpretación. ¿Qué significado le doy yo a mi modo de ir en transparencia? Insisto, yo puedo tener frente a una misma situación una forma de actuar en forma transparente y tú tener otra diferente. Recordar lo del coche, ¿eh? Coche escacharrao, tengo una forma de actuar en transparencia con mi coche escacharrao, diferente. Así yo tengo un coche nuevo, cambia. Pero es que además, el quiebre, al quiebre también le puedo dar significado yo. Es muy simple. Vamos a ver, entonces, qué significado le doy al quiebre. ¿Vale? Porque si partimos de la base que frente a una misma situación unas personas son capaces de asignarle a su vida un significado, a su vida laboral un significado, el motivo por el cual yo entienda que se ha roto algo también es interpretable. Es decir, cuando digo esto ha fallado, aquí tengo un quiebre, aquí tengo una anomalía que supone una interrupción del fluir de ese modo transparente. El motivo del quiebre no es este. Es el significado que yo le quiero dar a eso que estoy pensando. ¿De acuerdo? Por eso decía al principio que no tenemos una varita mágica. Eso está ahí. Y había una cosa bien clara. Mientras no haya una vacuna, mientras tengamos un medicamento, pues bueno, estamos moviéndonos, estamos empezando a salir un poco, pero fíjate, nos están reclamando mucho cuidado, mucha prudencia, vamos a desmantelar los hospitales, estos de urgencia, de campaña, pero que podamos activarlos en 4 o 5 horitas, ¿eh? ¿No? A ver qué me digo yo con esas frases, porque igual yo hago una interpretación de esas frases y me envalentono a salir porque sé que en 4 horas se monta un hospital de campaña, o al contrario, ¿no? Me arrugo, me asusto, digo, ostras, esto quiere decir que en cualquier momento puede volver a haber un repunte de la pandemia. Fijaros que el tema no está en lo que hay fuera, sino en lo que yo me digo de lo que hay fuera, ¿vale? Por tanto, el significado que le asignemos al quiebre depende de mí. El parón sobre lo que se esperaba lo decides tú. Porque lo que se esperaba lo has diseñado tú. Tú estás transitando. Esto hace que muchas veces, mirar, en relaciones de pareja, cuando una pareja está funcionando y de repente uno le dice al otro, mira, cariño, tenemos que hablar, que ya es una frase tremenda, y te dice la siguiente, no eres tú, soy yo, esto ya cachondeo, ya es la segunda frase complicada. Y volviendo al plano serio, ¿no? Cuando una de las dos personas decide terminar, Cristina se ríe, decide terminar la relación y el otro no se entera. Pero si todo iba bien. ¿Qué problema había si no había nada? Bueno, pues está claro de que frente a un mismo hecho, uno tenía un modo de actuar en transparencia que ya no estaba viendo la relación. La tenía automatizada. Y la otra persona, en ese modo de actuar, que puede ser compartido como pareja, el limpia parabrisas se estropeó para uno de los dos solo. Y surgió el quiebre. Lo que la interpretación que le queda al quiebre. Bueno, es que esto quiere decir que ya no tenemos que estar juntos. Ahí no vamos a entrar porque esto es mucho más complicado. El significado que yo le di al quiebre es muy importante. Hasta el punto que, mirar, los quiebres pueden ser... Perdón, antes lo pongo aquí. A ver, así. ¿Se ve bien? Sí. Pueden ser restrictivos. O sea, negativos. Quiero decir esto que... El quiebre que sucede en mi forma normal de transitar, ¿eh?, puede ser restrictivo. Vuelvo al caso de ese día que tú estás ahí con tu coche, vas a una cena
y, yo qué sé, pinchas una rueda y no llegas a tiempo. Eso es un quiebre. Porque eso, aunque sabes que puede pasar, ¿verdad? Sabemos conscientemente que puede pasar, sabemos conscientemente que me puedo quedar sin trabajo. Tenemos una reflexión. ¿Existe algún trabajo fijo hoy en día? O sea, vamos hace 40 años y los puestos, vamos a decir, vamos, no existe ningún trabajo que tengamos hoy en día la garantía de que va a ser para siempre. Por tanto, en ese sentido somos conscientes, pero cuando estamos actuando en modo transparente no lo vemos. Y cuando llega el cambio y el quiebre, viene la frustración, viene el crack. Claro. ¿Yo puedo tener presente que en un momento dado puedo pinchar la rueda de mi coche? Claro, pero no está ahí delante. Claro, el ser consciente de nuestro modo transparente de actuar, en este modelo que estamos de webinar, es difícil poder hacer una pregunta. La lanzo al aire, me la... Pues bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Pero fijaros que cuando llega verano y vacaciones y yo voy a hacer un viaje, de repente salimos del modo transparente. ¿Os habéis dado cuenta? Y decimos, uy, me voy de vacaciones. Vamos a revisar las ruedas, el aceite, ¿vale? Incluso habrá alguna campaña en televisión que nos recomiende la Dirección General de Tráfico y ¡pam! Nos saca de ese modo automático de funcionar, ¿sí? Y entonces viene a un primer plano aquello que puede suceder. ¿Qué ocurre en el campo laboral? Pues ocurre exactamente lo mismo. Cuando estamos en modo transparente, bajamos. Estamos pendientes de otras cosas. Estamos focalizados en dirigir nuestras emociones a otros campos de la vida. Y nos hemos metido en una zona como de seguridad. Conscientes de que los quiebres llegan siempre. Claro, si vemos venir... Si lo vemos venir, es más fácil ponernos alerta en nuestro modo de transparencia. Pero cuando viene de golpe y sin avisar, y en 3 semanas la que se ha liado parda en el mundo, imaginaros, esto era imposible de poder preverlo, ¿de acuerdo? Aunque, insisto, hay personas que al quiebre, al concepto del quiebre, no al coronavirus, al concepto del quiebre, personas sabias mayores le dan otro significado, porque vivieron otros quiebres con otro nombre, pero supieron gestionarlo. Nosotros en la familia, hace años perdimos un hermano, eso es un quiebre, porque en el modo de transitar de la vida no es esperar que un hermano joven o un hijo joven muera, ¿de acuerdo? Y más para unos padres, ¿no? Porque tenemos asignados significados de tránsito por la vida en forma transparente, hemos asumido unos modos, hay modos de transparencia, vamos a decir, establecidos socialmente. Y socialmente no estamos preparados para que unos padres sobrevivan a unos hijos. Sin embargo, sucede. He conocido personas que han vivido esto. Ese quiebre tan tremendo de una forma diferente que mis padres y tuvieron la capacidad de generar una interpretación, asignar una interpretación diferente a ese quiebre que les permitiese seguir con la vida para adelante. Y está en la voluntad, porque el significado que yo le dé al quiebre depende de mí. Yo me puedo sumar a lo que dice la sociedad, a una neurosis social. Uy, de esta nos saldremos, el mundo se va a unir, ahí se va a hundir, uy, tantos paros, yo voy a estar en ese grupo de 2 millones de parados, lo que sea. Pero fijaros que todo esto son juicios que yo voy a hacer, yo le voy a asignar al quiebre un significado. Y lo de fuera, en este caso esto, no va a variar. Bueno, ojalá que varíe en base a investigación y que tengamos una seguridad. ¿Yo tomo las riendas de mi vida? ¿Soy protagonista de mi vida o me transformo en una víctima de mi vida? Mirad, en este caso, dependiendo del significado que yo le dé al quiebre, pues me vais a permitir que ponga un poco de coña marinera. Porque a lo mejor, cuando yo me doy cuenta que he pinchado la rueda y no... Yo digo... de grosor. Madre, que no hay que ir a aguantar al pesado de mi cuñado, por ejemplo. Y sería un quiebre que me lleva a una expansión positivo.
¿No os ha pasado nunca que os sobrevenga un quiebre en algo de vuestra vida? Dios, ostras, de coña. Y nuevamente yo le he asignado un significado a aquello. He dicho lo de mi cuñado porque no está en la sala y el pobrecillo pues no se va a sentir. Es el típico tópico, ¿no? Es decir, muchas veces el quiebre, dependiendo del significado que yo le dé al quiebre, mira, el otro día, no sé con quién hablaba, y le explicaba con alguien del equipo, le decían, ¿os acordáis? Hace 6 meses, nosotros hace un tiempo que ya abrimos nuestra plataforma de e-learning, para los que estáis por ahí, a diferencia de esto, que esto es un stream, el e-learning es, cariñosamente, digamos, formación enlatada. Es decir, ahí no hay nadie vivo, tú te pones, haces tu curso y ya está. Y entonces, hablando del streaming, hablábamos de lo difícil que es poner en marcha todas estas cosas. Ese pensamiento, esa interpretación en mi forma de actuar, porque donde yo me siento seguro en el día a día, esa es la formación presencial. ¿Qué ocurre? Que asumimos, porque creamos un discurso entre todos en el equipo, que eso era muy complicado. Y que, claro, hay que ponerse las pilas, hay que hacerlo, seguro, hay que buscar formación, pero eso requiere de un tiempo, de un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero llegó el quiebre. Aquí el dicho. ¿Cuánto tiempo hemos utilizado? ¿Cuánto tiempo habéis utilizado allí en Cal Calderón para poner las pilas con esto? Vamos, yo le llamo transformación digital sin vaselina. A lo bestia. Y fijaros que el quiebre decidimos hacer una interpretación positiva. Decidimos ver, expandir en positivo y tener una interpretación del quiebre. Si lo de menos que sea este dicho, ¿qué más da? Es cómo vivo yo, qué me digo a mí mismo respecto de esto. Y decidimos apostar por un pensamiento expansivo. Y hay una frase que yo digo mucho, la voy a escribir por aquí. Ya me dirás, Cristina, si se lee bien, ¿eh? Que dice lo siguiente. Dice, cuando creo, coma, creo. La primera es del verbo creer y la segunda es del verbo crear. Muy sencillo. Entonces, como decidimos creer que podíamos encontrar un camino, creamos la oportunidad con errores, con problemas, con barreras, por supuesto. Mira, todo va a depender mucho y os quiero dejar, porque se acerca el tiempo de ir ya tomando resumen para dar paso a preguntas, todo va a depender, mira, del tipo. ¿Sabéis qué es esto? Bien, del tipo de observador que tú seas. Es la clave. Tú tienes la capacidad de decidir cómo quieres observar el quiebre. Tú tienes la decisión de crear un nuevo modo de actuar en tu vida y llevarlo al plano de la transparencia cuando a ti te apetezca. De eso que tú decidas que es andar en transparencia, pueden haber quiebres. De ti va a depender que esos quiebres, en ese fluido automático que tú has decidido, qué significado tenga ese quiebre. Y la vida nos ha enseñado, por la gente que nos rodea, por nuestros mayores, por la historia, que frente a un mismo quiebre han habido personas, grupos, que lo han vivido desde un punto de vista restrictivo y personas que lo han vivido desde un punto expansivo, positivo. Y todo va a depender del tipo de observador que tú seas, porque aquí no se trata de lo que está pasando, sino de lo que yo me digo a mí mismo acerca de lo que está pasando. Mirad, os decía que quería explicaros la diferencia entre problema y quiebre. Imagino que al decirlo tantas veces yo os pregunto al aire, y ya sé que es una pregunta al aire, pero ¿qué os suena más chungo? ¿Problema o quiebre?
Porque si yo pienso en problema, solo me viene cosa chunga, negativa. Yo recuerdo cuando en clase decía, vamos a resolver un problema. Decía, Dios, mierda, ya está. Aquí tenemos un problema. ¿Sí? En cambio, el quiere, que simplemente es una interrupción de aquello que yo esperaba que sucediese. Me da la opción de ser protagonista. Frente a un quiebre yo puedo actuar. Frente a un problema, lo vivo ya como algo negativo. Es muy difícil darle la vuelta mentalmente a una cosa que yo ya la afronto como un problema. Por tanto, no olvidemos también de que muchas veces estas restricciones, estos quiebres, acaban cogiendo significados, vamos a decir, sociales, ¿de acuerdo? Y se han explicado muchas cosas, se han dicho muchas cosas, corren por ahí gráficos muy, muy chulos, este famoso gráfico de la zona de confort, la zona de experimentación, la zona de peligro, etcétera, ¿no? Y esto es cuando un significado asociado a un quiebre se nos va de las manos porque se ha transformado en neurosis social y nos dejamos contagiar, ¿de acuerdo? Es cierto, pero tenemos que ser capaces de salir hacia afuera y ver si aquel significado que se le está atribuyendo socialmente a ese quiebre, si lo compro o no lo compro. Porque eso va a condicionar mi manera de hacer. Entonces, yo, Cristina, si te parece, vamos bien de tiempo, ¿quieres que ocupe un par de minutos más? Sí, bien. Voy a dejaros aquí también, que lo voy a poner encima, está en el gráfico que os van a traspasar, un pequeño dibujo, que también lo voy a poner primero en pantalla, lo dejaré un tiempo aquí para que lo podamos ver, ¿de acuerdo? Y es este pequeño gráfico que repito mucho en mis clases cuando estoy haciendo los cursos de coach empoderamiento, ¿vale? ¿Veis? Y es el siguiente sentido. Toda creencia provoca una emoción. La emoción es un aviso, es un detonador de lo que está provocando esa creencia a nivel emocional, ¿vale? Toda emoción no se va a llevar una acción, ¿eh? Conocéis el esquema, ¿no? Que si ataque, que si me arrugo, que si me defiendo, etcétera, etcétera. Y todo ello nos va a llevar a un resultado determinado, ¿bien? Voy a poner aquí el gráfico. Aquí está. Muy bien. Fijaros que de este cuadrado que se retroalimenta a sí mismo, la creencia correspondería a cuál es el significado que yo le doy al quiebre. ¿De acuerdo? Es decir, el significado que yo asigno al quiebre se transforma en una opinión o en una creencia. Tenemos que ser conscientes de que yo asuma, en este caso las que estoy asumiendo por el quiebre de esta situación, me va a llevar a un estado emocional determinado. Sabéis que las creencias pueden ser negativas o positivas. Pueden expandir mi vida o me pueden limitar. Y está en mi mano analizar esto. Yo creo esto, me siento así, me veo con ciertas conductas y con un resultado que, como digo yo en mis clases, es o así o así. En este grupo de cuatro conceptos, la única variable que mueve todo esto de forma potente es este. Si al final mi resultado, como yo digo, si yo estoy creyendo una determinada cosa y esa creencia que estoy teniendo me lleva a tener unas emociones chungas o negativas y fruto de esas emociones negativas me veo actuando de una forma destructiva, son pasos marrones, dejarlo ahí, ¿eh? Pasos marrones, ¿me entendéis, no? Es un marrón, ¿sí? Al final resulta que en mi vida personal estoy teniendo un resultado chungo. La cuestión está, si aquello que yo estoy creyendo aquí, la pregunta siguiente es, ¿qué otra cosa necesito creer si no quiero seguir así? ¿Puedo permitir creer otra cosa? ¿Puedo imaginar creer otra cosa? Cuando creo una cosa diferente, de color verde,
esperanza, ¿cómo entonces me estaré comportando? ¿Qué estaré haciendo si yo creyese otra cosa? Si yo creyese esa otra cosa, estaría haciendo otras cosas y al final, ¿qué estaría sintiendo? Y por último, ¿qué es aquello que necesito creer para tener ese resultado positivo? Es un poco vuelta a hacer este gráfico y con esto lo termino, Cristina, por si hubieran algunas preguntas. Y todo está en la forma que yo interprete. Si alguien pensó que vamos a decir que cómo se hace para salir a una entrevista de trabajo con el COVID por la calle, pues es muy sencillo, te pones un EPI, una mascarilla, una pantalla, todo lo que tú quieras. Pero si no está la actitud, es que no irás ni por el EPI. No afrontarás una entrevista por WhatsApp o por Skype con empoderamiento. ¿De acuerdo? Yo por aquí, Cristina, lo dejo y me transmites ahí alguna pregunta, alguna cosita. Sí, durante la sesión hemos ido recogiendo algunas de las preguntas. El resto sí. Que quede pendiente se responderán en la web, pero hemos recogido 5. Vale, entonces, muy brevemente, Abel, sí. Las voy y te hago la primera. ¿Qué herramientas se podría usar para mejorar la actitud o respuesta personal ante un quiebre? Es decir, hay veces que esta respuesta es automática. ¿Hay alguna manera de mejorarla? Por supuesto. Tenéis a vuestra disposición, que lo tenéis ahí, una herramienta que se llama cambio de creencias bloqueantes o de interpretativas. Vendría a ser esto, pero es un documento de 4 o 5 hojas, con el 3 hojitas. Es un paso a paso, no es ni siquiera, se entiende perfectamente, y todo esto, estamos en el discurso. Yo antes comentaba con Neus que estas charlas son de toma de conciencia, pero necesitamos un espacio donde desarrollar esas herramientas. Existen. La tenéis a vuestra disposición, la podéis pedir a Cristina o a ti mismo, perdón, a Ana, que está coordinando esto, a Neus, ahí está. Bien. Estoy leyendo aquí una, si te parece, Cristina, dice, no me queda clara la diferencia entre quiebre y problema. ¿Te parece que la conteste? Uh-huh. Sí. Bueno, mirad, el problema o quiebre es una cuestión semántica. Si yo estoy pensando en problema, solo mi cerebro se activa en negativo. Si yo pienso en quiebre, se me abren posibilidades. Siento que puedo actuar porque el quiebre ha de depender, como os he dicho en esta charla, el quiebre, lo importante del quiebre es el significado que yo le meto dentro al quiebre. El quiebre es la rotura del neumático. En este caso es el COVID. Pero el significado que yo le di a ese quiebre puede ser negativo o positivo. Mientras que si yo estoy pensando en modo problema, mi mente se centra en negativo y el ser humano no funciona. Probad todos a los que estáis ahí, brevemente, a hacer lo que yo os digo, ¿vale? No penséis, Cristina, mírame bien, no penséis en un elefante rosa. ¿Qué has pensado? Elefante azul. Bien, este es un viejo truco que utilizábamos mucho para simplemente explicar que el cerebro del ser humano está muy difícil preparado para pensar en negativo. Nos cuesta desarrollar el negativo. No sé si he contestado a Eleazar. Abel, una que me preguntan que es buena. Hay veces que se puede llegar a sufrir varios quiebres a la vez. En este caso, ¿qué puede pasar? ¿Puede llegar a paralizar, bloquear? Porque mucha gente ahora le ha pasado eso. Le han venido varios. Sí, vienen varios quiebres porque, vamos a decir, el COVID es un poco el causante, ¿no? Pero entonces vienen los quiebres, pues, económico, de relación de pareja, parejas que, por ejemplo, aún no vivían juntos y de repente están cada uno en su casa, a otros que les ha pillado haciendo un curso, yo qué sé, en Canarias y no han podido volver, que no me llega para pagar el alquiler. Hay un montón de quiebres, sí. La complejidad, pero en ese sentido, lo que se recomienda hacer así, y es un trabajo personalizado con cada persona que esté pasando por esa situación, se trata de organizar la mente para hacer un orden, una prioridad. Tenemos una pelota muy grande en la cabeza y necesitamos sentarnos, tomar calma, relajar y organizar un orden, que es aquello que para mí es más prioritario solucionar y empezar viendo con cada cosa y cada recurso. Si intentamos abordarlo todo de golpe, podemos entrar justo en la palabra mágica tremenda que tú has dicho, bloqueo, ¿eh? Que es paralización. Mira, y al hilo de lo que comentas, me preguntan otra, y esta es la última, que si crees que la resiliencia sería una opción para afrontar el quiebre de esta situación que vivimos. También. Está tan de moda, sí, ¿no?
Sí, es un concepto, sí. De hecho, la resiliencia vendría a ser dentro del grupo de esas, llamamos, actitudes, ¿no? Que tenemos frente a la vida y que tienen que ver con cómo afrontamos las cosas, ¿vale? Evidentemente, últimamente se está trabajando mucho la resiliencia, se está trabajando mucho el mindfulness, se está trabajando todas estas cositas y herramientas funcionan muy bien para tomar conciencia de aquellas cosas que podemos implementar en nosotros para, insisto, decidir qué hago con aquello que está pasando. Son herramientas. Lo importante, fíjate, dice, ¿es importante la resiliencia? Claro que lo es, pero lo más importante es lo que está antes de la resiliencia. Es decir, he decidido que quiero tener resiliencia. No sé si me explico. Podemos predicar mucho de ciertas cosas, pero siempre hay algo antes, interior, y que apela a lo que llamamos el fondo del ser. Yo como persona, como mi ser, ¿cómo me defino? ¿Qué quiero hacer desde dentro de mí? Porque si no, todo lo que tenemos son teorías, todos son, vamos a decir, herramientas que están ahí, pero que si previamente no hay una postura que yo quiero tomar delante del quiebre. Yo decido, no sé qué es, pero como dijimos en el despacho, no sabemos qué es, pero queremos ir aquí, al positivo. Y cuando yo creo que se puede ir a positivo, yo les digo siempre en el despacho, y entonces poner la mente en blanco, es que no sabemos qué hacer, digo, felicidades. Si no sabemos, tenemos la mente vacía. Si está vacía, la podemos llenar. Luego, enhorabuena. Voy abreviando porque sé que queréis hacer una cluenda. Vale, pues nada, muy interesante, Abel, la verdad que muy visual, muy concreto y muy poco en el enfoque que había, ¿no? De cómo afrontar esta nueva situación. Exacto. Muchísimas gracias a todos por asistir y esperemos que os haya ayudado esta sesión de Abel a resolver vuestras dudas y podáis ir avanzando, ¿no? En la búsqueda de trabajo de cómo afronto esta situación. Y como ahora tiro para adelante y evito los bloqueos, ¿no? Que comentábamos. Recordamos también de rellenar, ahora cuando cerremos, de rellenar el cuestionario, ¿vale? Cualquier duda siempre podéis contactar con nosotros a través de varios medios de comunicación. En la pantalla tenéis ahora mismo para apuntaros a aula abierta, cualquier taller de los próximos que tenemos, de los webinars que tenemos el 12 de mayo, 19 de mayo y 26 de mayo, ¿vale? Son enfocados en la línea que comentábamos al inicio. Y bueno, también quería comentaros que si mientras que estamos en este momento de romper y de asumir, si queréis aprovecharlo también para hacer un poco de formación, en Aula Verde también tenemos cursos gratuitos y también podéis dirigiros a esta dirección que sale ahí y en el correo y os informamos de los cursos y toda la formación que tenemos disponible, ¿vale? Para vosotros. ¿Alguna cosita más, Abel? La herramienta de, ahora vuelvo a decirlo, sí, recordaros que tenéis ahí a vuestra disposición la herramienta esta, que son dos o tres hojas de cómo trabajar el tema de la creencia limitadora y también una fotografía en color que le he pasado también a los amigos de Can Calderón, donde tenéis este esquema y a veces estos esquemas son muy útiles para colgarlos en tu habitación y visualmente enseguida te haces una idea del proceso, incluido nuestro pajarito observador. Un placer. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos y a todas.